Tengan ustedes muy buenas tardes. Una vez más, iniciamos una actividad del Archivo de la Paz, la tercera juntucha. Esta tercera juntucha vamos a tener, más bien, a diferencia de las otras, la presencia de amigos, colegas de los colegios, no solamente de las universidades, porque ese es el sentido de las juntuchas. La juntucha lo que quiere es reunir personas de todos los sectores que están vinculados a la cultura y a los documentos. Una primera juntucha hemos hecho precisamente una reflexión con nuestras autoridades facultativas, de carrera, sobre lo que significa para la universidad el Archivo de la Paz. Una segunda juntucha hemos hecho con investigadores que vienen al Archivo de la Paz, internacionales. Hemos tenido una buena juntucha con gente que vino del Japón, de España, de Chile, del Perú. Ahora estamos abriendo esta posibilidad de conversar con gente que trabaja en educación, igual que nosotros en la universidad, y por eso les damos una muy buena acogida a ellos. Vamos a iniciar entonces esta juntucha saludando primeramente a la doctora María Luisa Sux. Buenas tardes, María Luisa. Buenas tardes, Ramiro. Buenas tardes a todos. Para mí una gran alegría poder encontrarme con todos ustedes en esta juntucha. Gracias, María Luisa. Vamos a saludar también a Vania Gómez. Vania, buenas tardes. Buenas tardes, maestro Ramiro. Buenas tardes a los licenciados que nos acompañan esta tarde. La verdad, un gusto tenerlos a los dos, al licenciado Miguel Ramos y a la licenciada Palmenia Nogales. Gracias por estar aquí con nosotros en esta juntucha y gracias porque vamos a tener, yo creo, un lindo conversatorio hoy día. Gracias, Vania. Vamos a saludar a Miguel Ramos, profesor del Colegio Aver Iturralde de la Ciudad del Alto. Muy buenas Buenas tardes, Miguel. tardes, maestro Ramiro, doctora María Luisa Sus, licenciada Vania y a la licenciada que nos acompaña. Para mí es un placer compartir con ustedes esta actividad de vital importancia para nosotros. Muchas gracias, maestro Ramiro. Gracias, Miguel. Vamos a saludar también a la licenciada Palmenia Nogales, que es docente del Colegio Domingo Faustino Sarmiento. Buenas tardes, Palmenia. Palmenia, buenas tardes. Buenas tardes, Ramiro. Primero, agradecerte por la invitación a una nueva experiencia que va a permitir que de alguna manera generemos un vínculo más estrecho entre lo que significa la universidad, que es una continuidad que se le da al sistema secundario. Y un placer poder compartir con personas como la doctora María Luisa y los invitados con los que cuentas el día de hoy. Muchísimas gracias y buenas tardes a todos. Gracias, Palmenia. Vamos a invitar también a participar a la universitaria, también el representante del Centro de Estudiantes de la Carrera de Historia y auxiliar del archivo, Nilda Caipa. Nilda, buenas tardes. Buenas tardes, señor director. Buenas tardes, doctora Sux. Un gusto verla por este medio. A nuestra querida licenciada Vania, coordinadora del área de biblioteca, y a nuestros queridos invitados, docentes
de las diferentes unidades educativas. Un gusto compartir en esta tercera juntucha organizada por el Archivo La Paz. Gracias. Bien. Nos hemos invitado precisamente para hablar de este vínculo que tiene el Archivo de La Paz con los estudiantes, pero no solamente este vínculo que tiene el Archivo de La Paz con los universitarios, sino también este vínculo que tiene con los estudiantes de secundaria, con los maestros, con los docentes, para preguntarnos precisamente este tema de la necesidad de los materiales, la necesidad de la bibliografía que utilizamos para la formación de las nuevas generaciones y el rol pues, que cumple nuestra biblioteca, nuestro archivo en ese sentido. Vamos a comenzar este diálogo con palabras de la doctora María Luisa Sux. La doctora María Luisa Sux es docente de la carrera de Historia, pero ha sido también directora de la carrera de Historia. Muchas veces ha estado a cargo también del Archivo de La Paz, pero también hay una cosa interesante. Ha sido parte de la producción y edición de los libros Santillana para secundaria. Entonces, por eso, por esas cualidades, por esos elementos, vamos a hacerle esa pregunta, ¿no? ¿Cuál es el criterio del uso de materiales y recursos que puede brindar el Archivo de La Paz hacia la educación universitaria y también a la educación secundaria? Por favor, María Luisa. Muchas gracias, Ramiro. Este es un tema que por un lado me apasiona y por otro lado me angustia. Hace un tiempo, en una reunión que teníamos con el rector de la universidad, y se hablaba de la situación de las bibliotecas universitarias y que estaban muy retrasadas, ¿no? Le dije al rector en tono de broma, ¿sabe qué, señor rector? Los más felices somos los de la carrera de Historia, porque la biblioteca central de la universidad está tan desactualizada que a los únicos que sirve es a los historiadores. Y esto me lleva a mostrar cuál es la situación de la biblioteca, porque es la biblioteca del Archivo de La Paz es una biblioteca muy especial, que pues, seguramente posteriormente vamos a poder analizar. Con relación a la educación, creo que es importante establecer qué tipos de obras históricas existen en general. ¿Y qué tipos de obras históricas están en el Archivo de La Paz? Tenemos libros que son de investigación y que son la mayoría de los que tienen el Archivo de La Paz y que tienen también, estoy viendo ahí a Ramiro, la colección completa de las obras de Vázquez Machicado, por ejemplo, ¿sí? O muchos otros libros que son de investigación. Estos libros no podemos hacer leer a los estudiantes de secundaria. Nadie va a leer un libro como, algún libro pesado de 500 páginas, resultado de alguna tesis. ¿Por qué? Porque el alumno de secundaria no tiene como objetivo ser un historiador, sino estar bien formado y ser un buen ciudadano. Ese es el objetivo de un estudiante de secundaria. Entonces, tenemos que tener en cuenta qué tipos de publicaciones hay y a quiénes están dirigidas estas publicaciones. Tenemos, como les digo, estos libros de investigación, que están referidos a un tema pequeño, un tema específico, con profundidad, con un marco teórico, etcétera, etcétera. Tenemos un segundo nivel, que son los libros de divulgación académica, que son libros también grandes, pesados, pero que abarcan procesos históricos mucho más amplios, no profundizan tanto, y estos
podrían ser utilizados por los estudiantes de secundaria como libros de consulta. ¿Sí? Y estos libros de consulta estarían no en las casas de los estudiantes, sino deberían estar en las bibliotecas de, la, de los colegios, y también el Archivo de la Paz debería tener una buena colección de estos libros. ¿Sí? Tenemos varios libros, podemos citar, por ejemplo, el libro de Herbert Klein o la colección de 6 tomos de la coordinadora, ese tipo de libros que son de divulgación, que no tienen muchas citas, que no tienen un marco teórico, sino que sirven para la población en su conjunto. Tenemos un tercer nivel de libros, que son los manuales de historia, ¿no? Que tienen una otra forma de organización, porque están organizados para dar contenidos más pequeños, con muchos subtítulos para encontrar ahí información, no tanto estudiar el proceso en sí o los procesos históricos, sino encontrar información, es decir, bueno, en qué fecha fue el levantamiento, qué sé yo, la toma de Antofagasta o cosas por el estilo, ¿sí? Que podremos encontrar con diferentes formatos y que sirven mucho a los estudiantes o que servían mucho a los estudiantes, porque hoy día para el estudiante es más fácil entrar a Wikipedia que saber buscar la información en este tipo de manuales. Finalmente tenemos los libros de aula. Los libros de aula que van a tener información básica basada no en el proceso de historia de Bolivia, sino en el currículum escolar que ha ido cambiando y que han ido poniendo algunos elementos y otros no. Y que contemplan también actividades de aula. No solamente preguntas, sino páginas de formación, páginas sobre fuentes, etcétera, etcétera. Y que dependiendo de la editorial o dependiendo del autor, van a tener mayor o menor profundidad. Estos libros de aula sobre historia aparecen generalmente desde el quinto de primaria, porque anteriormente hay algunas cosas sobre las fechas cívicas y poco en realidad sobre historia. Si nosotros no tenemos conciencia como profesores de estos niveles, podemos cometer graves errores que van a hacer que los alumnos odien la historia, lógicamente, ¿sí? El principal problema que yo veo actualmente es que no hay ya libros de aula, no hay pocos manuales, hay sí libros de divulgación, algunos buenos, otros no tanto, hay muchos libros de investigación, pero hay un divorcio entre la educación secundaria y la investigación. ¿Sí? Pocos son los libros de aula que han acudido a libros de investigación para bajar esto, hacer fácil la información, poner actividades, copiar pedacitos pequeños de documentos o de libros para poder trabajar en aula. Y lo más grave es que la reforma educativa, la ley Abelino Señana y Lizardo Pérez, ha establecido que no debe haber estos libros porque es un negocio de las editoriales, etcétera, etcétera, y que cada profesor tiene que hacer su propio material. ¿Qué es lo que ha ocurrido con esto del propio material? Pues simplemente que el profesor que tiene que dar a 6 cursos de secundaria 4 veces por semana, pues no tiene tiempo para hacer un buen material. Y entonces acude a lo más fácil, acude a bajar de Wikipedia y transforma su material únicamente en un material de consulta. Y la información, la parte de información básica y la parte de formación para investigar pequeñas cosas o para debatir, ¿sí? Está dado directamente de la cabeza del profesor a los alumnos y no hay un material que pueda favorecer esta investigación.
este trabajo diario tampoco del docente y menos aún del estudiante que tiene que pasar clases aburridas en clases y que es más fácil acudir a Wikipedia o a YouTube o a estas o a películas para llenar su cabeza de conocimientos históricos, ¿no? Entonces, este es un problema que hay que analizarlo, hay que debatirlo. ¿Cuál va a ser, cuál tendría que ser el rol del Archivo de la Paz con relación a esto? Yo me pregunto si el Archivo de la Paz es el llamado a cubrir estas falencias de material para la educación secundaria. Yo pienso que esta es labor de los colegios, es labor del Ministerio de Educación, crear buenas bibliotecas con bases de datos, con terminales de digitales, para que los alumnos pudieran también acudir a toda la información que hoy día está digitalizada y que está en el Internet y en la red. Y el Archivo de la Paz debería ser como una custodia de este tipo de publicaciones, no tanto para el servicio directo a los estudiantes, que tampoco tienen tiempo ni van a ir al Archivo de la Paz a trabajar, sino para el servicio de los docentes que quisieran hacer sus propios textos, buscar información, qué mejor que un docente que quisiera encontrar el documento en original, qué sé yo, de una reunión o de una persona y que pudiera dar eso a sus alumnos. Entonces, sí prestar un servicio de apoyo en fuentes y de apoyo en material que sirviera a los docentes de la secundaria. Otra es ya el servicio a los estudiantes de universitarios, porque ahí lo que el estudiante necesita es acudir a todos estos niveles de publicaciones y no necesita más bien acudir a los manuales o a los libros de clase que deberían ser muy buenos, deberían ser excelentes como para mejorar la formación de historiadores en el ciclo secundario. Eso podría yo decir. Gracias. Gracias, María Luisa. Bueno, con estas primeras provocaciones, a ver, Miguel, tú que has estado también en la universidad, has estado cerca de la biblioteca, del Archivo de la Paz, pero también has tenido esa experiencia de docente de secundaria, pero además lo interesante, que has hecho toda una revista, esa de El Lápiz Rojo, que está en su segunda edición y estás tardando en la tercera, ¿no? ¿Qué dices sobre esta temática que ha iniciado María Luisa? Sí, licenciado, la verdad es cruel, ¿no? En el país no tenemos mucho material para los estudiantes de educación secundaria. Muy de acuerdo con la doctora Sux, lo dice, los textos, sí. En el Archivo La Paz tenemos muy buena bibliografía, ¿no es cierto? Pero también están para una investigación que va más allá. Sin embargo, lo que yo he visto, ¿no?, a lo largo de estos años es, en cuanto a la investigación, lo tomaríamos al Archivo de la Paz como un incentivo al estudiante cuando mostraríamos los documentos. ¿Por qué? Porque muchos de los estudiantes en esta etapa de su formación empiezan a despertar sus diversos conocimientos, sus diversas facultades que tienen hacia una disciplina a la que ellos se van a inclinar, por ejemplo. Cuando ven, por ejemplo, documentos los estudiantes, hay un inicio en ellos de querer, por ejemplo, ir más allá. Ahora, en lo que nosotros habíamos hecho con la revista Lápiz Rojo, si bien es cierto, lo hemos producido en el área rural, ¿no es cierto? Y donde no se cuenta con mucho material bibliográfico, mucho menos periódico y tampoco internet, ¿no es cierto? Lo que nosotros habíamos hecho hacer investigaciones orales. Como no se contaba con material bibliográfico, empezamos, ¿no? Y dimos el primer paso con lo que son investigaciones orales, de los cuales nos fue muy bien, ¿no? Y ha
mismo, por ejemplo, lo que se ve mucho en los estudiantes es esa iniciativa, ¿no? De conocer su realidad, su presente. Pero todo eso a través de su pasado, ¿no es cierto? Incluso en los primeros años no había esa iniciativa, había un apagón de por parte de los estudiantes, pero una vez que ellos salieron a hacer las investigaciones, a hacer las entrevistas, ahí empezaron a conocer, por ejemplo, de dónde ellos venían y qué había pasado con el entorno de su hogar. Y entonces, esa experiencia les sirvió mucho. Entonces, a partir de ello, producir los textos. Y rescatamos también mucha valiosa información. También, lo que se rescató es tal vez generar esa conciencia, ¿no?, del estudiante de que es el partícipe de su historia, de su propia historia. Por ese lado ganamos mucho, ¿no?, con ellos. Y ya en el segundo número ya, en el primer número, por ejemplo, el texto que salió es más en base a la cuestión oral. Sin embargo, en el segundo texto, lo que hicimos, ¿qué cosa es? Ya añadir lo que es la documentación. Por ejemplo, rescatamos una valiosa información sobre un sindicato, ¿no? Un sindicato agrario que había tenido una larga data de historia, ¿no? Desde los 50, más o menos, desde ahí. Y entonces se rescató eso. También se rescataron algunas fotografías, también documentos personales. Entonces, de a poco nosotros fuimos rescatando eso, ¿no? Y por ese lado yo creo que se puede trabajar. Ahí, por parte de los chicos, lo que el docente tiene que hacer es incentivar. Si tiene un docente incentivador, el estudiante responde a ese ritmo. O sea, lo que también ahí va a jugar mucho es la motivación. Y más aún, como alguien decía, ¿no? Cuando uno enseña, tiene que vender su producto. Entonces, ¿qué es nuestro producto de nosotros? Es el área de historia. Entonces, tiene que promocionar, vender y hacerle encantar al estudiante para que de esa forma el estudiante pueda entrometerse, pueda iniciarse de a poco. Eso puedo comentarle, maestro Ramiro. Gracias, gracias Miguel. Ampliando esta visión más de secundaria y lo que le podría apoyar la universidad, y en este caso el archivo y la biblioteca, Palmenia, has escuchado las expresiones de la doctora Sux. ¿Qué podrías tú agregar a esta necesidad de uso de materiales en secundaria? Pero también este divorcio que decía la doctora Sus entre secundaria y la universidad, ¿afecta a la formación de las nuevas generaciones? Muy de acuerdo con lo que dice la doctora María Luisa. Sin embargo, cuando hacía el comentario de decir que el archivo de la Paz de repente no es el indicado, que tendría que ser el Ministerio de Educación u otra instancia, ¿no? La pregunta es, ¿por qué no el Archivo de la Paz? ¿O por qué no la Biblioteca de la Universidad Central? En realidad, todos deberíamos estar inmiscuidos en este proceso de formación para los estudiantes. Lo importante creo que acá es romper con la tradicional historia dominante y recuperar la memoria de sentires, de vivencias de los estudiantes a partir, porque a veces pensamos de que el estudiante, la expresión es un neófito, no tiene conocimiento y demás, cuando de ellos podemos sacar tanto conocimiento. Sin embargo, pensamos que nosotros tenemos la verdad absoluta. Cuando, por ejemplo, nos referimos a los estudiantes y hablamos incluso de los textos, cuando se refería de manera específica a la doctora María Luisa, decía, no, hay textos que algunos son buenos y otros son malos. Y demás. Yo creo que ha habido incluso una mercantilización del conocimiento. Hay textos que en realidad son buenos, como el que puedo citar de
textos americanos, pero hay otros textos, me van a disculpar, que son realmente pésimos. Pero, ¿dónde está la diferencia también de que no todos tienen acceso a los textos castellanos? Por lo tanto, también es cierto cuando decía la doctora María Luisa que los docentes no tenemos el tiempo. Conscientes estamos, no de todo, conscientes estamos que cuando habíamos asumido el estudiar la carrera de historia, teníamos una gran responsabilidad, no como discurso, sino la gran responsabilidad de transformar las diferentes coyunturas en las que hemos vivido. ¿Y a partir de qué? A partir de los aportes que podemos recibir de los estudiantes, tenemos que transformar esta realidad más allá de hacer un discurso, como les decía hace un momento, de que estos textos van, estos otros no, textos no van, aquí tenemos los niveles, estas son especialidades, estas no. ¿Qué estudiante va a leer un texto de 500 hojas? Estamos, qué sé yo, depauperando la imagen de los estudiantes y también creo que se ha depauperado la imagen de los docentes. Tenemos toda la voluntad y tenemos todas las ganas de hacer un nuevo proceso educativo y en este nuevo proceso educativo debemos estar conscientes, les digo, de la responsabilidad que tenemos que debemos llevar adelante. Y también es importante generar, considero, espacios en el archivo de La Paz con docentes y docentes, generar un vínculo entre el archivo y los docentes de las diferentes unidades educativas que puedan capacitarnos incluso en el manejo que podamos tener para realizar textos posteriormente. Y también, ¿por qué no replicar todo ese aprendizaje que podamos tener en el archivo hacia los estudiantes, ¿no? Hay mucho por hacer. Entonces, creo que es momento de empezar. Y como dije al inicio, este es un primer momento para generar un vínculo entre lo que es el archivo de La Paz y de repente las unidades educativas y los intereses que podamos tener los docentes también y los compromisos, ¿sí? Eso, bueno, gracias. Gracias, Palmenia. Bien, la licenciada Vania Gómez en este momento es responsable de la biblioteca del Archivo de La Paz. Y justamente está con esa preocupación de qué manera nosotros podemos brindar algún servicio, no solamente a los estudiantes universitarios, también a los estudiantes de secundaria, pero también haciendo una evaluación de qué tipo de información, qué tipo de documentos nosotros tenemos o tipo de libros, ¿no? De nuestra biblioteca especializada. Vania, por favor, ¿has escuchado las intervenciones? ¿Cuál sería tu, bueno, el criterio que tú puedes dar? Bueno, la verdad, muy interesante cada una de sus intervenciones. Yo les agradezco a todos. Yo quiero encontrar un punto medio en cuanto a lo que es un material bibliográfico. Yo creo que todo lo que puede ofrecer el Archivo de La Paz en cuanto a las colecciones especializadas que tenemos es una amplitud tan grande que abarca diferentes temáticas. Podemos encontrar desde libros de historia, colecciones de historia de arte, historia universal medieval, que nos han ido donando en estas colecciones. Podemos encontrar libros de ciencias sociales, historia, literatura. Pues en cada colección a veces había personas que estaban interesadas en temas de agronomía. Curiosamente, en las colecciones privadas que hemos recibido de grandes personalidades, que ha recibido el archivo por ser un archivo histórico, encontramos una variedad de títulos que obviamente... siempre ha estado en el interés del Archivo de La Paz, sobre todo la biblioteca del Archivo de La Paz, de que puedan estar al servicio de todo usuario. Nosotros contábamos con un sistema web, con una página web que, bueno, fue construida el año 2008,
en la cual se sugirieron casi el equivalente a 20.000 libros, 16 colecciones en las que la gente podía tener el acceso con un buscador a consultar qué libros contaba el archivo de la base. El tema es que nosotros estamos buscando ampliar estas colecciones, ya no van a ser 16, van a ser ahora 20 colecciones, más dos colecciones especializadas, una que ya hemos recibido, más o menos del equivalente de 20.000 también ejemplares y títulos de Héctor Ormachea, y 15.000 que creo que van a ser transferidas de la biblioteca del doctor Roberto Ochoa. Entonces, vamos sumando bibliografía, pero mi pregunta es, yo también un poco les devuelvo mi preocupación, es los estudiantes en la actualidad, lo que nosotros conocemos como millennials, los jóvenes que salen por los colegios y vienen a las universidades a estudiar, ya no buscan por el mismo tipo de su generación siempre leer libros, o sea, sobre, en papel. A mí me ha tocado tener estudiantes que me dicen, licenciada, ¿no tiene el libro en PDF? ¿O no sabe si el libro está liberado? ¿Por qué? Porque ellos se manejan mejor con el internet y las redes sociales. El tema es cómo nosotros como biblioteca nos acercamos a los jóvenes de las nuevas generaciones que trabajan muy bien los sistemas de internet, que trabajan muy bien los temas virtuales y que están completamente siempre en las redes, para que nosotros también hagamos de nuestra parte, como generaciones más atrasadas que ellos ya más viejitos, a ellos, cómo nos acercamos nosotros a ellos. Entonces, la tarea esta no es una tarea solo de nosotros, los bolivianos o pateños en el archivo, sino hemos estado en su repertorio también con docentes, profesionales de México, y este problema lo están pasando ellos también, por ejemplo, en México, las bibliotecas y los archivos, en el tema de la digitalización, de cómo subir estos materiales a una página. Y si yo tuviera que hablar de los recursos que podríamos ofrecer, por supuesto que hay recursos, yo no voy a poder catalogarlos, el cual la doctora Sux ha dicho muy bien, existen los libros de divulgación, libros que son que incluso son de acceso y que utilizan muchos estudiantes, ¿no? Los de Klein, los bolivianos en el tiempo, que solicitan, que son de información más concreta, o los últimos libros que ha sacado la coordinadora de la historia, también sobre Bolivia y su historia, que digamos, está dirigidos más para todo público, pero también tenemos colecciones buenísimas, que no son la única biblioteca, por supuesto que la tiene, yo sé que la Católica la tiene, por ejemplo, la Universidad de La Paz también tiene, la colección MAPRE, que nos habla, son, o sea, 330 historiadores de 40 países han escrito una colección de varios títulos relacionados a la historia de América, con diferentes temáticas de lengua, literatura, las realidades latinoamericanas, cómo era la relación de España y las Américas, entre otros. Tenemos también, hemos recibido, la colección de la Biblioteca Bicentenario de Bolivia. Como ustedes saben, también son 200 libros, con diferentes títulos, libros que han sido reeditados, las mejores obras de Bolivia que han escogido bajo un comité editorial de expertos, y que también están a disposición de los estudiantes. El tema es que podemos contar con muchos títulos, pero ¿cómo hacemos que los estudiantes tengan ese interés? Por ejemplo, cuando llegan estudiantes de colegios y dicen, esto es biblioteca, no archivos, sí, y nosotros obviamente lo recibimos con mucha amabilidad. Estoy investigando tal tema del mar, yo no le voy a dar tal vez una, y yo le digo, ¿cómo es tu investigación? Y ellos me dan pautas para que yo les sugiera libros y lo lleve al sistema web o a la página de consulta. Pero ahora en esta pandemia, nuestra sala no va a estar abierta todo el tiempo y no sabes cuándo volveremos a abrir. Y ahí, bueno, estamos nosotros implementando una página web para subir toda la cantidad de títulos y crear un intercambio, ¿no? Y que ellos puedan tener acceso a todos estos títulos y aún hacer solicitudes de los libros a través de esta link. El tema y el desafío de las bibliotecas yo creo que aún es mayor porque tenemos que tener la opción o dar la opción a que las personas puedan bajar estos títulos y poderlos tener en conjunto en PDF, ver cuántos de estos están liberados porque no todo va a tener que ser siempre consulta, un libro, buscándolo, viendo el papel. Y esa es un poco la realidad que estamos viviendo, un poco aterrizando, digamos, al contexto que estamos pasando. Pero
Yo creo que, por supuesto, que el archivo y la biblioteca están a disposición para la consulta de todos los usuarios que lleguen a sus ambientes a querer consultar cualquier libro, título, revista o cualquier material bibliográfico. Gracias, Vania. Bueno, en este diálogo hemos invitado a Nilda Caipa, que está estudiando, está por terminar su carrera, y claro, tiene también mucha experiencia y ha trabajado en el archivo de La Paz bastante tiempo, ahora también está, conoce. Entonces, yo quisiera preguntarle, ¿cómo has visto tú, Nilda, esta cuestión de los materiales? Desde tu experiencia, además que has ido a dar clases en los colegios también, desde tu experiencia, ¿cómo ves esta situación? Adelante, Nilda. Qué buenas tardes a todos los oyentes de esta conferencia, de esta juntucha. Bueno, desde mi experiencia como estudiante universitaria, en el momento de conocer al archivo La Paz ha sido a través de una visita, porque es lo que también nos otorga el archivo, ¿no? La visita de los estudiantes de colegio, y es ahí donde he ido conociendo de a poco los libros que presentan, las diferentes colecciones, los diferentes documentos que alberga el archivo. Pero ya cuando he ingresado a la carrera de historia, me he interesado mucho las colecciones y he trabajado como pasante a un principio, ¿no? Tuve la oportunidad de poder inventariar algunas colecciones, por ejemplo, la colección de Sequeiros, que alberga actualmente 892 libros, que habla sobre historia, sobre economía, literatura, y no son libros, digamos, que a muchos estudiantes de colegios básicamente les aburre ver, así en palabras, ver muchas letras, mucho contenido de letras. Si no, estos libros tienen imágenes, tienen mapas que nos ayudan, digamos, a identificar. Y es lo dinámico de estos libros de la colección Sequeiros, porque esta colección ha sido donada por el profesor, justamente un profesor de artes plásticas, que ha sido donada en el 2018 y nos muestra diferentes panoramas. Otra de las colecciones que también ofrece el Archivo de La Paz es la colección de ciencias sociales. Es una gran cantidad de libros, que alberga más de 20.000 libros, que están ahí temas de literatura, historia, principalmente de ciencias sociales, que nos puede ayudar, digamos, en cuanto no solamente al estudiante de colegio, sino también a un investigador, a un estudiante universitario de primer año y ya hasta quinto año, se puede decir. Es una gran colección y una gran riqueza bibliográfica que presenta el Archivo de La Paz. Entonces, el Archivo de La Paz está dispuesto principalmente a abrir sus puertas, porque esa es la importancia de un archivo, que el usuario es el ente regulador para nosotros, ¿no? Como archivistas, como docentes, como auxiliares, el de prestar servicio a los estudiantes a través de visitas, a través de préstamos de los libros que alberga, de documentos que alberga, y a través de ellos interactuarnos y también formarnos como estudiantes y posteriormente docentes. Es la experiencia que he vivido también como estudiante yo de la carrera de historia, ya culminando con esta gestión. Perdón, Nilda, y esa parte del colegio, de tus compañeros también anteriormente, el uso de los materiales, ¿cómo has visto qué dificultades siempre tiene la gente de secundaria para lograr conseguir materiales para repetir lo que hace tantos años se repetía, ¿no? Quizás las dificultades que yo pude ver en cuanto a la biblioteca, ¿no? Es que no es tan fácil de libre acceso en cuanto a los inventarios. Hay muchos inventarios que están en los libros digitalizados, muchos, y muchos no. Y hay algunas colecciones privadas, como se los denomina, o cerradas también, que no están de fácil acceso. Pero una vez ingresando a la sala,
y viendo todo lo que se ha ido elaborando durante varios años, es fácil el acceso solamente con un carnet de identidad. Claro, hay deficiencias, pero también se está logrando. Justamente este año se ha ido trabajando con diferentes áreas, por ejemplo, el área de interacción, el área de digitalización y, por supuesto, el área de bibliotecología, se ha ido trabajando y elaborando la página web, como mencionaba la licenciada Bania, para poder llegar, a nuestros usuarios a través de un medio y ya no quedarnos, ya no ir siempre específicamente a la sala o a la biblioteca, sino a través, dar la información de un medio virtual. Gracias, Nilda. Bien, en esta segunda ronda, yo quisiera volverlo más conversatorio, que hablaran sin señalar a alguien, ¿sí? Si alguien quiere tomar la palabra, para así hacerlo más ameno, ¿no? Porque así le va a tocar, digamos, a María Luisa al final, entonces ya no, ¿no? Yo quisiera, si alguien quiere ya hablar, si María Luisa o Vania, algo sobre lo que hemos ido charlando. Listo, a María Luisa, adelante. Bueno, seguramente yo soy el abogado del diablo. Porque no solamente he hecho libros escolares, desde quinto y primaria, es decir, he trabajado para quinto y primaria, hasta sexto y secundaria, he dado clases en primaria. También he dado muchos años clases en colegio, ¿sí? Desde lo que era séptimo en ese momento hasta el cuarto, el que hoy día es primero de secundaria, hasta sexto de secundaria. Entonces, mi experiencia no es solamente, digamos, de hacer libros, sino mi experiencia también es de estar en aula. Y yo me pregunto, en ese momento también daba clase en la universidad y estaba en el archivo y todo lo demás, porque ustedes saben que uno hace de todo un poco. Y era mucho más difícil dar clases en secundaria, inclusive que dar clases en la universidad. ¿Por qué? Porque los alumnos a esa edad tienen su mente mucho más dispersa en primer lugar y tampoco tienen la vocación de ser historiadores. Están pensando, qué sé yo, en el deporte o en las matemáticas, pero menos en historia. Y entonces yo me planteo desde este punto de vista y felicito todas las experiencias que hay, la de la revista, la idea de que el empeño del profesor y la vocación del profesor va a dar el resultado que corresponde. Y efectivamente eso da un buen resultado para 3 o 4 chicos del curso, que son los que tienen esa vocación. Pero ¿cuál es el objetivo de la educación de historia en el ciclo secundario? Yo creo que lo fundamental es la lectura crítica, lo fundamental es tener opiniones que las pueden argumentar y además tener un conocimiento amplio. Y aquí es que yo soy crítica y no en el trabajo del docente, porque el docente lo hace bien, pero lo que falta es una estructura más estable de todo el trabajo de la enseñanza de la historia en secundaria. ¿Por qué? Porque se hacen hermosos trabajos de historia oral, hermosos trabajos de testimonio, a ver qué hacía tu abuelo, qué hacía tu abuelita, a ver cómo era la comunidad, pero no se logra porque el sistema mismo lo impide, el pensum mismo lo impide, en hacer el clivaje entre esa su experiencia de la historia oral, del testimonio, de la intraculturalidad, con todo el conocimiento que está llegando, quieras o no, a través del internet o a través de películas, y entonces están articulando este su propio conocimiento en unas estructuras de la historia de Bolivia en general y la historia mundial, o sea, en todo nivel, que no están muy bien argumentadas. Y eso no se lo va a conseguir a través de historia oral. Saber que el problema de las dictaduras, la desaparición de personas, que se puede hacer historias muy lindas desde el testimonio, está articulado a la Guerra Fría. ¿Y qué es la Guerra Fría? Para poner un ejemplo, ¿sí? ¿Cómo se logra eso? Se logra a través de libros.
pero no van a leer el libro del señor inglés que ha trabajado sobre la Guerra Fría. Ni siquiera van a leer un Hobsbawm. ¿Sí? Tienen que tener un otro tipo de material para esto. ¿Sí? Y entonces, si el archivo, más allá de hacer visitas, más allá de empujar a los 4 o 5 estudiantes de cada curso, que además lo lindo es que los mejores estudiantes siempre estudian historia, ¿no? No van a estudiar medicina, estudian historia para que sus papás se les paren los pelos, esa es la verdad. Pero para más allá de eso, ¿dónde van a conseguir estos estudiantes información que sea lo suficientemente estructurada, que no tengan que saltar de la historia oral de sus propias comunidades o de sus propias familias a un conocimiento que está en History 2, ¿no? Que nos habla de la Segunda Guerra Mundial? Todo esto tiene que tener una estructura, porque lo que nosotros hacemos es hacer que los estudiantes puedan aprender a aprender, pero a través de ciertos elementos que nosotros les damos, como guías de lectura, como otro tipo de herramientas que tienen los profesores y que han estudiado para hacer eso precisamente. Ahora, a partir de esto, ¿cuál es la función del archivo? Por ejemplo, se puede hacer antologías de documentos, se puede hacer textos de divulgación sobre determinado tema a partir de la bibliografía del archivo. ¿Sí? Se puede también hacer visitas guiadas para que los alumnos se interesen y entren a la carrera de historia, pero ese es un objetivo pequeño en comparación a nuestra función como Archivo de la Paz de apoyar de alguna manera a lo que yo insisto, no es que nos estemos lavando las manos como Archivo de la Paz, pero este tipo de información, este tipo de estructura curricular en la cual se hagan sucesiones cronológicas, etcétera, etcétera, para una buena formación, esto tiene que partir de la institución que corresponda, que es el Ministerio de Educación, que son los directores de colegio. Hoy día sabemos que muchos colegios han cerrado sus bibliotecas, han vendido sus bibliotecas. ¿Por qué? Porque consideran que ya todo está en el Internet y ya no hay nada peor que eso. ¿Por qué? Porque en el Internet está una información que está totalmente sesgada de cierta manera, que no tiene guías de trabajo, que no tiene el seguimiento de un docente. Entonces, ¿cuántos proyectos de investigación puede hacer un docente en un año? Hará 1 o 2, no puede vivir haciendo proyectos de investigación. Y entonces el alumno no le falta esto, porque uno tiene que planificar. Bueno, en mayo voy a hacer un proyecto de investigación que además se ha caído con la pandemia, ¿no? Sobre tal tema, y ahí los voy a llevar al archivo, pero es una vez al año y esa no es la función del profesor. Entonces, sí articular qué necesitan los profesores del Archivo de la Paz y cómo el Archivo de la Paz puede responder a las necesidades de los profesores y al interés de estos alumnos especiales que sí van a tener el interés de leer Hobsbawm o de leer Thompson o de leer a los clásicos de la historia mundial o a los clásicos de la historia de Bolivia, ¿sí? Nadie ha leído las obras completas de Vázquez Machicado, pero todo el mundo ha leído en mi generación el manual de historia de Bolivia que hizo Vázquez Machicado junto con José de Mesa y Teresa Gisbert. Y es el mismo autor, ¿no? Entonces, es eso lo que nosotros tenemos que pensar como historiadores, como profesores de historia, pero también como ciudadanos, que como abuelas, madres, qué sé yo, que necesitamos que nuestros hijos tengan una formación histórica básica. ¿Para qué? Para que no nos metan los dedos a la boca, no nos cuenten historias de que son mitos, no tengamos un pensamiento crítico capaz de tener una visión histórica que nos permita seguir adelante, ¿no? Entonces, en eso me quedo. Y seguramente es una visión diferente a lo que tienen, pero los más de 30 años de experiencia en todas las ramas me permite ser un poco crítica con todo esto. Gracias. Gracias, María Luisa. Entonces, de acuerdo a lo que dice María Luisa,
tenemos que problematizarnos también al respecto de el tema de la lectura. No solamente en nuestro país es un problema ya la lectura. En la propia universidad hemos visto que estamos pasando ahora de la fotocopia, estamos pasando al internet, porque no se olviden que ha habido mucho tiempo en el que los alumnos tampoco conocían el libro como tal, ¿no? Sino que conocían el artículo, la parte del libro que el docente escogía para la fotocopia, y así también nuestras bibliotecas se quedaban vacías. Hay también ese problema que nosotros tenemos que analizar, pero además algo más complicado, y eso ustedes deben saber, la librería Martínez Achini, después de tantos años, ha cerrado. Hay otra realidad también, que el libro, es decir, no está siendo valorado porque no tiene ya clientes, algo está pasando. Y entonces nosotros como archivo, ¿qué nos planteamos? ¿No? A ver, Vania, ¿qué podrías decir tú desde esta visión que ahora eres la responsable de la biblioteca del Archivo de la Paz? ¿Cuál sería tu criterio de cómo encarar este problema? Porque es un problema ya, que más con la pandemia estamos más o menos decretando la muerte del libro, ¿o qué? ¿Cómo podemos ver esta situación? El libro se ha vuelto fondo de pantalla, les puedo decir. Sí, como ustedes. Yo no. Como ustedes que están. Bueno, a ver, yo les voy a dar mi criterio, escuchándoles a todos ustedes con su experiencia, cada uno en sus áreas, con tantos años. Yo, la verdad, creo que la educación y aún el tema de lo que es la lectura es un tema de responsabilidades compartidas. Estas responsabilidades compartidas primero empiezan en tu propia casa también, porque la educación es una responsabilidad del 50% de tu hogar en cuanto a cómo te educan y a cómo te motivan, y el otro 50% está a cargo de los profesores, de los colegios. Pero también cuando pasamos a hablar de responsabilidades compartidas, tenemos que ver cómo hacemos el enlace o cómo hallamos una responsabilidad institucional ya más arriba entre lo que puede ser los colegios con las universidades. Debería haber tal vez un conversatorio mega con representantes de colegios de secundaria y las universidades públicas en este caso, para sentarse y decir, a ver, ¿en qué estamos fallando y qué fallan ustedes? Y estoy segura que de esa reunión saldría, y siempre va un poquito al tema, la familia y los profesores en general, voy a decir, colegio, universidad. Es también un problema un poquito estructural de la sociedad misma en la que vivimos, ¿no? Somos pues realidades diferentes. Yo puedo decir que soy profesora voluntaria en el campo durante 6 años. Ahí he visto la realidad, digamos, de más bien ver chicos genecillos en muchas áreas y decir, no tienen estos niños un acceso a libros, pero tampoco un telescopio. A veces ellos quieren ser astronautas, otros quieren ser científicos, tampoco van a tener un microscopio. Entonces, esa falta de recursos en nuestro país es compleja. Pero ahora sí les puedo decir algo. Trabajo como coordinadora en conciencia de un proyecto, y la preocupación de la facultad, perdón, que meto este tema ahora, de los estudiantes, que la mayoría de los estudiantes son de también bachilleres, me decían, no hay internet, Vania, ¿cómo van a avanzar los módulos que estás proponiendo? Yo les digo, ¿pueden creer que los jóvenes tienen tanta sed de aprender que aunque ahí no puedan acceder al campus de la UNSA, que sí tiene computadoras con internet que le ha puesto el municipio allá, ellos tienen un smartphone moderno, esto, que no les falta y que también está actualizado y que igual se la baten en investigar aquí y pasar sus clases por aquí? Entonces, sí existe el deseo de superación, yo creo que eso no, en ningún lado creo que se resta. El tema que nosotros a través de nuestras visitas guiadas queramos ganar, a ver, pues, tal vez a formar más historiadores, es algo lindo, dependiendo de tu vocación, es algo que lo vamos a hacer, porque al final de ese grupo de jóvenes que puedan llegar al archivo y visitar la biblioteca y el archivo y todos los repositorios,
ellos decidirán, pero lo bueno, la formación humana del colegio es que te forma pues, en esto, precisamente en un área humana. Tú tienes todas las áreas para escoger. Y no, yo la verdad es que creo que en este campo sí necesitamos sentarnos, conversar. Yo tomo la palabra en esto de tal vez hacer un encuentro de entrevista a través ya sea de un medio virtual. ¿Qué necesita el profesor? Que nosotros, en este caso, como servicio de la ALP y como el área de la biblioteca, podamos nosotros ofrecerle para mejorar nuestra relación interpersonal, laboral y de servicio con ustedes, con los colegios y con cualquier persona que investiga, con cualquier usuario, sea nacional o no nacional, que puedan tener un mejor servicio de nosotros. Y la verdad que parte de la formación de esta página web, pues va a estar esta pregunta clave que podemos ver de lanzarla al público o a contactos claves que tengamos aquí todos los historiadores para mejorar esta realidad y podamos así llegar, como decía al principio, también nosotros adecuarnos a estas generaciones que andan en ese teléfono inteligente, con ese teléfono inteligente y que puedan ahí también encontrarnos a nosotros para que ellos también puedan tener acceso a lo que nosotros podamos ofrecer. Muchas gracias, Vania. Palmenia, tal vez alguna complementación a lo que dijiste anteriormente o tal vez alguna provocación te generó las ideas de la doctora Sux o de Vania. Adelante. Gracias. Sí, muy de acuerdo con la postura de la profesora de la doctora María Luisa, estoy muy de acuerdo con todo lo que ella dice, pero considero también que es importante que se tiene que romper con ese sistema. ¿Por qué? Porque a veces, ¿qué ocurre en las unidades educativas? Tenemos que comprender que las unidades educativas concentra a 700 estudiantes con diferentes intereses, con diferentes dificultades familiares, personales, económicas. Conscientes estamos también de que no todos van a ser historiadores, de que 4 o 2 de ellos, de repente, de todos los estudiantes de 120 que van a salir, van a estudiar la carrera de historia, o de repente ninguno. Pero ¿dónde radica la importancia de la historia? En este conocimiento, en este principio básico que todo ciudadano tiene que tener, para romper con, nuevamente le digo, con estas estructuras que nos han hecho creer incluso en la presente coyuntura que estamos viviendo, ¿no es cierto? Cuestiones políticas, cuestiones económicas, donde el estudiante tiene que ser motivado a transformar toda esta realidad, porque caso contrario, los docentes de historia estaríamos cometiendo un gravísimo error. En un taller al que te invité, Ramiro, te dijiste, hay que romper con la cronología de la historia, sino hay que trabajar con una historia que sea analítica, con una historia que sea crítica. Por lo tanto, si generamos, fortalecemos en los estudiantes esta habilidad de ser críticos, reflexivos frente a esta realidad que estamos viviendo, considero que podemos transformar la realidad de su país. ¿En qué se ha convertido la historia? Simplemente en repetirla, ¿no? Repetimos la historia. ¿Cuándo nació? ¿Cuándo murió? ¿Qué personaje destaca? ¿Son los golpes de Estado? Bueno, y ahí termina. Pero entonces, ¿dónde está la importancia de la historia? Si ahí termina, no estaríamos transformando nada. Yo les digo siempre a los estudiantes, más allá de lo que es la matemática, la física, que los resultados van a seguir siempre siendo los mismos. La historia es la que tiene la capacidad de transformar esa realidad. Entonces, frente a esta realidad, incluso las elecciones que se avecinan, ¿quiénes van a elegir? Son los estudiantes que van a salir después de 12 años de estudio, a veces ignorando
el país en el que vivimos. Por lo tanto, preocupada realmente porque los aportes tienen que ser mayores y creo, voy a tomar las palabras que decía Vania, ¿verdad? Es una responsabilidad compartida que hay que transformar. Ahí están los papás, están los estudiantes y son las entidades superiores también para transformar. No recuerdo ahorita el personaje que dice: país que no conoce su historia tiende a perecer. Yo no quiero que todos conozcan la historia de manera memorística, sino quiero que comprendan esta historia, que se pueda transformar, que se pueda mejorar. Y si trabajamos en ese, si trabajamos con ese principio, considero de que a mediano o largo plazo se podría transformar. Ahora hay muchos errores, evidentemente, dentro del sistema educativo, al que él dijo, tiene que hacer una reingeniería de, en todos los ámbitos hay problemas estructurales. ¿Qué les digo? Preocupada, nuevamente les digo, porque pese a los aportes que se pueda conseguir de los estudiantes, pese a los aportes que se pueda hacer en estos intentos como el que tú estás haciendo, por ejemplo, Ramiro, tener que, no sé, pues poner mayor interés, mayor compromiso en la labor. Siempre estoy consciente, parecería una utopía, parecería algo, no sé, irreal, pero creo que todos tenemos que perseguir un objetivo real y sobre todo los historiadores, el de la construcción más allá de las lecturas, de la investigación, de todo el material que nos pueda brindar el archivo, de todo, de la bibliografía que podamos tener, es mejorar, crecer como mejores seres humanos. Gracias. Gracias, Palmenia. Miguel, ¿alguna reacción sobre esta temática de los libros, las bibliotecas y la educación secundaria? Sí, dicen, la verdad es que hay un distanciamiento muy grande entre lo que es la educación secundaria con la universidad. Y en eso somos responsables todos, ¿no? Y tal vez lo que se tendría que hacer es articular de alguna forma, ¿no? Tal vez dando los primeros pasos, pero esto ya a nivel universidad, ¿no? Pero nosotros podríamos empezar, ¿no? Como Archivo La Paz, con la educación secundaria. Por ejemplo, la carencia de libros en los colegios es terrible, no se tiene, ¿no es cierto? Yo tengo una experiencia muy bonita en un colegio que trabajé hace mucho tiempo, debe ser ya 15 años más o menos, 15 años atrás, era administrado con los hermanos venecianos, que tenía la ida a España. ¿Y qué pasaba con ese colegio aquí en el Alto? Era uno de los colegios, para mí, ¿no? Era uno de los mejores, porque tenía una biblioteca, pero se encontraba hasta los dos, el tomo de Barnadas, diccionario biográfico. Entonces, era interesante. Y los chicos estaban acostumbrados, tenían su sala de lectura. Tenía una persona encargada que atendía todo el día la biblioteca con un descanso al mediodía. Entonces era interesante, ¿no? Los chicos, de alguna u otra forma, se les incentivaba la lectura. Había lectura, ¿no es cierto? Había análisis. Incluso se hacía comparaciones de textos, de dos, tres textos. Hasta ahí se puede llegar, ¿no es cierto? Entonces, tal vez con el archivo La Paz se podría hacer así, ¿no? Tal vez incluso se podría hacer lo que en las bibliotecas de Asturias llaman las maletas viajeras, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo que se propone en las maletas viajeras? Que la biblioteca preste un material bibliográfico, claro, ¿no? Adecuado a la edad de los estudiantes, ¿no? Por un tiempo. Entonces, en ese tiempo, los chicos tendrían que
hacer lectura. Entonces, pasado el tiempo, tendrían que volver. Entonces, se podría hacer eso. También se podría poner los archivos móviles, por ejemplo, ¿no es cierto? Hacernos conocer el Archivo La Paz, a qué nos dedicamos, qué es, cuál es nuestra función en la sociedad. Entonces, en los archivos móviles tal vez podría llevar las muestras de la documentación que se tiene, ¿no? Con previa de estudiantes de quinto año que conocen más el archivo, que están en contacto con los documentos. Así podríamos trabajar de apoyo. Yo creo que se podría trabajar, porque si entramos de golpe, yo creo que vamos a tener una serie de fracasos y de golpes duros, ¿no es cierto? Entonces, de así, de a poco tendríamos que mostrarnos, ¿no? Darnos a conocer, porque hoy en día estamos muy, muy distanciados lo que es la universidad y la educación secundaria. Es por eso que hay muchos estudiantes cuando van, preguntan y recién se llevan sorpresa, como ha sido el mío, ¿no es cierto? Yo, a mí me gustaba la historia, siempre he tenido esa pasión de querer estudiar historia, pero en sus inicios yo no conocía el archivo, mucho menos la biblioteca. Ya estando en carrera ya he tenido ese conocimiento de lo que estaba, cómo estaba conformado el archivo, qué tipo de documentos tenía, qué tipo de, por ejemplo, en la cuestión de imágenes, libros. Entonces, sería así dar un pequeño paso y abrirnos, ¿no es cierto?, conectarnos en lo que es educación secundaria y universidad. Gracias. Gracias, Miguel. Bien, el tema obviamente es apasionante, puede tener varias posibilidades de análisis. Yo quisiera preguntarle a Nilda, ahora que estás en el archivo y también trabajando con la biblioteca, ¿qué posibilidades le ves tú al Archivo de La Paz con lo que tiene de hacer otro tipo de servicios, de ofrecer otras posibilidades, tal vez incluso hoy a la cuestión, por el tema de la pandemia, cuestiones así digitales, virtuales? ¿Qué posibilidades le ves con esto del QR que tú misma has expuesto, Nilda? Bueno, como viendo la situación que hemos pasado a nivel mundial por el COVID-19, muchas de las bibliotecas han ido implementando este código QR y justamente el Archivo La Paz no se ha quedado atrás. Es un proyecto trabajado juntamente con la licenciada Vania y a la cabeza de usted, este proyecto que está en pie. Este código QR es el código de respuesta rápida que llega de manera inmediata la información digitalizada a través del medio de las páginas de internet. El proyecto consiste básicamente de inventariar, digitalizar y por supuesto crear nuestro propio código como institución. Y a través de estos códigos QR, cualquier estudiante que tenga un celular móvil, ya que estamos ahorita en las redes, tenemos la mayoría un celular móvil con una cámara digital, llegar y escanear y ya tenemos la información de inmediata. No es necesario, digamos, ir a la sala del archivo específicamente. Cualquier estudiante ya tiene la información a través de esos códigos QR. Es un proyecto que articula básicamente y recupera a través de las nubes toda la información que el archivo quiere. Podemos digitalizar justamente las fotografías del archivo, los boletines del archivo, libros y revistas que custodia el archivo, la biblioteca. Hay una gran variedad de información que sí se puede compartir a las diferentes unidades educativas. Y esto va a generar, no solamente, digamos, ya no va a ser como muchos lo dicen, agarrar un libro, solo eso. Claro que sí, sí es muy importante obtener físico un libro, ¿no? Pero también, como ya estamos en la era digital, es necesario tener los documentos también archivados en las nubes, donde es de fácil acceso. Y esa es una oportunidad, no solamente para un estudiante de colegio, sino también para el investigador que antes venía a la biblioteca, pero ahora a través de estos códigos QR va a ser de acceso pues, gratis, uno es gratis y de acceso directo, por supuesto. Ese es el trabajo que se está desarrollando como archivo y pues esperemos que
bueno, este año lo queremos lograr, es nuestra meta y nuestro objetivo, ¿no? De llegar y que todos los usuarios y estudiantes universitarios accedan a esas informaciones que nosotros vamos a ir subiendo a través también de la página web que se va a crear, o que se está creando, perdón. Bueno, un poco agregando a lo que dice Nilda, claro que no se va a subir los que ya hay en la red, sino más bien los que tenemos nosotros y que no tienen esa posibilidad de subir a la red. Algunos libros, de producción nacional que no tienen, suben la tapita, como decía Vania, suben la tapita, pero el contenido del libro no. Entonces, en este caso, lo que vamos a intentar con este programa QR es subir estos libros, ¿sí? Que no van a ser, tratados en otros medios, en otras situaciones, ¿no? Porque hay otro tipo de textos, por decirles, Guaman Poma de Ayala, entonces ya habrá pues cantidad y hay. Nosotros mismos tenemos, podemos bajar, pero ¿eso para qué nosotros vamos a digitalizar, vamos a perder plata, tiempo, etcétera? Si no, algunos libros que, por ejemplo, podría ser hablar de El Corregimiento de la Paz, de don Alberto Crespo, que si no hay, si buscamos, entonces eso podemos ofrecer. Esa es la idea. María Luisa, tú querías intervenir. Un punto más como abogada del diablo, es el tema del pirateo. En una oportunidad yo me encontré con una alta autoridad del Ministerio de Educación y le pregunté, ¿y qué tal los textos que están haciendo los profesores? Y él me dijo, están muy bien, muy bonitos, pero claro, la mayoría es pirateado, bajado del internet. Y entonces yo me quedé preocupada porque eso no es lo correcto, ¿no? Y aquí está también el tema de los derechos de autor. Me parece muy buena la idea de ir subiendo todo al QR, pero hay que tener mucho cuidado con el tema de los derechos de autor, porque si se sube sin la autorización del autor, eso termina siendo algo que pueden hacerles problemas, ¿sí? El tema del pirateo se ha vuelto hoy día tan, tan espeluznante que yo a mis alumnos les digo, ustedes nos están transformando a nosotros en detectives de piratas, de pirateo. Entonces, y no se olviden, es cosa de poner en Google una palabra y ya sale todo lo que ustedes han pirateado, ¿no? Y entonces también hay que tener mucho cuidado en eso porque el Archivo de la Paz sí podría más bien, en vez de solamente libros, yo pienso ciertos documentos cortos, transcribir y subir a la página y poner la página del Archivo de la Paz y subir, documentos básicos, que eso sí no tienen derecho de autor porque ya son del siglo XVIII, siglo XIX, que sí nos puede facilitar y puede facilitar a los docentes, porque el estudiante de secundaria no va a saber leer paleografía, ¿sí? Yo me acuerdo el año pasado les di a los de primer año una experiencia de trabajo así y estaban zapateando con textos manuscritos del siglo XIX, ¿no? Porque ustedes ya conocen lo que es la paleografía, pero sí transcribir algunos expedientes, algunas cosas cortas que los docentes ya transcritos, puestos en internet, subidos a internet, eso sí que pueden utilizar para trabajos prácticos, ¿no? Para trabajos en aula. Y lo mismo partes del libro, del Corregimiento de la Paz, por ejemplo, que es tan maravilloso, no subir todo el Corregimiento de la Paz. Por eso yo hablaba del tema de las antologías, sino subir partes del texto, una página, dos páginas, que son lo básico para trabajar en aula y hoy día más todavía a través del internet. Bueno, chicos, lean ustedes estas dos páginas y respondan estas preguntas, que es como se está avanzando hoy día en la enseñanza de la historia a través de medios digitales, ¿no? Entonces, yo creo que es un reto para la biblioteca, para el archivo, buscar textos más cortos, transcribirlos,
y subirlos a la página web ya transcritos. Además de otros libros que lógicamente no van a tener unos folletos, por ejemplo, fantásticos, que no tienen derechos de autor, eso ideal subir. Y que he visto que, por ejemplo, hay varias colecciones que tienen folletos y que son realmente muy, muy buenos, ¿no? Besito nada más. Gracias, Marilu. Bueno, esta conversación ha tomado un ritmo interesante, pero no podemos quedarnos, ¿no? Así que vamos a ir cerrando. Les dejo a ustedes, no sé, lo que deseen decir, para ir cerrando sobre esta temática que es un inicio de debate, ¿no? Porque, y va a ser más todavía porque ustedes saben que con la clausura del año escolar, todo hay un sinfín de experiencias educativas que están naciendo, que están surgiendo, y estos debates de lo virtual, de las bibliotecas virtuales incluso, están viniendo un poco a alimentar este debate, ¿no? ¿Qué pasará con las bibliotecas? ¿Continuarán o todos pasarán a manejos virtuales? Tenemos que entonces continuar discutiendo sobre esto. Les dejo la palabra para que comiencen a despedirse. En este caso, le vamos a dar la palabra al final a la doctora Sux. Veremos, como ya ha usado una, como en los debates políticos, ¿no? Ya es una parte de su tiempito. Entonces, adelante. No sé quién quiere, Vania, Valmenia, para ir cerrando esta temática y esta reunión. Ramiro, por favor. Ya para despedir, primero agradecer la invitación nuevamente y como sugerencia, ¿no? Tú pedías la invitación que hiciste. Entre mis sugerencias, por ejemplo, sería una mayor publicidad del Archivo de la Paz, porque, por ejemplo, yo trabajo en el Centro de la Paz, pero nunca nos ha llegado una información, qué actividad hay, con qué material cuentan. Una mayor divulgación del Archivo Nacional y el material con el que cuentan, de repente podría llegar a las unidades educativas. Segundo, de repente elaborar un espacio específico en el que nosotros como docentes y los estudiantes podamos recurrir a ese espacio y al margen de tener un tema en específico, que podamos tener un conversatorio o una charla con el director del archivo, por ejemplo, porque a veces ocurre lo siguiente, que pareciera que las personas que están en espacios administrativos y demás son algo inalcanzables, ¿no? Yo entonces pediría de repente a través de una solicitud llevar a los estudiantes, generar un conversatorio con ellos, incluso de manera digital ahora, ¿no? Dada la coyuntura, por Zoom podemos hacerlo, invitar a los estudiantes y mostrar todo el material con el que cuenta el Archivo de la Paz. Y ya para terminar, simplemente una sugerencia. Empecemos a incentivar en los estudiantes a que puedan hacer investigación. Es más, el día de hoy, por ejemplo, de seguro están varios estudiantes viendo el programa, viendo esta charla. Entonces, por ejemplo, muchos estudiantes en la unidad educativa no saben que hay una carrera de archivo. Entonces ya empieza a generarse un vínculo entre lo que es el Archivo de la Paz y lo que viene siendo las unidades educativas. Nada más, ha sido un placer, Ramiro. Gracias por la invitación, doctora, y a todos los que estaban ahí. Ha sido un privilegio. Gracias. Gracias, Palmenia. Al final, por favor, nos vamos a sacar una foto oficial. Así que nos quedaremos. Vania. Bueno, yo
Sí, muchas gracias. Yo agradezco a todos por su participación, por sus aportes. Realmente no ha habido nada aquí que yo no haya notado como sugerencia, aún los otros puntos que la licenciada Palmenia nos está sugiriendo. Yo soy una convencida de que las instituciones pueden morir si se encierran en sí mismas. Entonces, nosotros tenemos que dar nuestro mejor esfuerzo, no solamente con este pasito, digamos, de innovación tecnológica en base al internet, esta nueva página web para vincularnos más a los jóvenes de otra manera, sino también en cuanto a nuestro servicio. Y el tema importante que usted ha mencionado sí es la difusión, ver la forma de cómo podemos llegar más difundiendo mejor. Me imagino que en una reunión que tengamos vamos a pensar en las estrategias que podamos planificar para esto y lograr este propósito y este fin. Y me quedo principalmente con la pregunta que seguramente le va a llegar a ustedes dos, licenciados, muchas gracias, que es ¿qué necesitan ustedes, ¿no?, de la ALP? Y nos va a servir mucho seguramente todo el criterio que ustedes ya desde su formación y desde la realidad de las aulas nos van a poder hacer sugerencias. Entonces yo creo que me quedaría con esos criterios, con todo lo que he podido yo recibir y para retroalimentar, como decimos, y para continuar hacia adelante con todo lo que más o menos nosotros les hemos expuesto esta tarde en cuanto a nuestro avance para acercarnos más al público y al usuario de la Biblioteca La Chula. Gracias, Vania. Miguel. Bueno, en primer lugar agradecerle al licenciado por la invitación, ya que este tipo de espacios es muy importante, ¿no?, para que nos damos conocer y tal vez de alguna forma hacer conocer algunas inquietudes, ¿no es cierto?, las sugerencias que nosotros tenemos. Como por ejemplo, nosotros como docentes citamos de repente algunas imágenes o tal vez de alguna manera visitar, ¿no es cierto?, ver el archivo, de alguna forma un poco interiorizar a los alumnos lo que ha sido la época colonial, la época republicana, a través de diferentes fuentes. Entonces, sería para nosotros algo ideal, ¿no?, que podamos visitar y también por otro lado que también se difunda, ¿no?, de los materiales que se tiene para que nosotros estemos al tanto, porque llegan colecciones, llegan materiales, muchas veces no los conocemos, y si salen en algunas publicaciones, tal vez nosotros no podemos acceder a esas publicaciones, como por ejemplo los boletines, ¿no?, que se publican en el archivo. Nada más, el licenciado Ramiro, y agradecerles a todos, a la doctora Chu, a las compañeras. Muchas gracias, Licen. Gracias, Miguel. Nilda, ¿qué dices en tu última intervención? Bueno, ya se la tercera juntucha. Bueno, me ha parecido importante hablar sobre ese tema, ¿no?, sobre el tema de la educación, principalmente en los estudiantes de colegio, universitarios. Bueno, rescato cuatro palabras importantes que se ha tomado en cuenta en esta charla. Primero, la comunicación entre docentes y estudiantes, la dinámica que debe tener en el aula, los medios para acceder y poder difundir, ¿no? Entre los medios estamos nosotros como Archivo La Paz. Sin embargo, nosotros estamos dispuestos a apoyar, como decía la licenciada Vania, apoyar como archivo y hacer un alcance importante principalmente para los chicos de colegio, que ahorita, y con el tema de la pandemia, muchos han ido dejando quizás ese vacío y esa importancia que tienen los libros, el de leer. Me parece importante rescatar el tema de la cultura en cuanto a los lectores, porque hay varios estudiantes que sí les gusta leer, pero también falta el tema del interés, la falta de comprensión tal vez, la falta dinámica de los mismos docentes. Me parece que hay que rescatar y trabajar como equipo, porque es un trabajo de equipo todo lo que se está viendo y si tiene que hacer, ¿no?
Y bueno, yo agradecer al maestro Fernández por ser parte de esta juntucha y a la doctora Sux, quien ha sido la invitada especial y la que nos ha ido dando unas pautas y experiencias que nos ha ido contando. A la licenciada Vania, quien es encargada del archivo, encargada del área de biblioteca, y a nuestros queridos docentes por darnos esa experiencia o contarnos esa experiencia importante que es para nosotros y rescatar, ¿no? Bueno, eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Nilda. Ahora sí, Marilu, tu cierre. Bueno, para mí una gran alegría poder compartir con docentes de la carrera, con estudiantes de la carrera, con ex estudiantes también de la carrera y que son también profesores en el ciclo secundario. Creo que el Archivo de la Paz puede hacer muchísimo, ¿no? Dependiendo de lo que se solicite. Yo pienso que si cada uno de los docentes y estudiantes copiara una parte de un libro, dos páginas, que le ha llamado la atención, mandara al Archivo de la Paz con una guía de lectura, en 3 meses tendríamos 3 libros de antología sobre la vida social, política y vida cultural, vida cotidiana de Bolivia, ¿sí? Se puede hacer mucho y esto favorecería también, si esto se sube a la página web y se hace una campaña para que los docentes tengan material con el cual puedan trabajar con sus estudiantes de secundaria. Yo estaba pensando la hermosa descripción que hay en el Arsans sobre la peste de 1718 en Potosí, ¿no? Eso yo sé, si se sube una paginita sobre eso, donde cuentan cómo hacían rogativas para que se pase la pandemia, pues es un tema hermosísimo para que los estudiantes de primero y segundo de secundaria se interesen que lo que están viviendo también tenía una historia y tenía una forma de curar, ¿no? Y hay tantos temas interesantísimos en la biblioteca del archivo, y ahora que no se puede ir a la biblioteca del archivo, pero estoy viendo bibliotecas de todo el mundo, ves que entra un Zoom, todo el mundo tiene su biblioteca atrás. Entonces, creo que es el momento de convocar a una brigada de búsqueda de documentación para poder apoyar. Y que esto sea un trabajo conjunto, un trabajo también, los mismos docentes de colegio pueden también subir y subir testimonios orales y todo esto, y generar una base que a través del Archivo de la Paz pueda servir para que todos conozcan y servir también a los estudiantes, inclusive de la primaria, porque aunque ustedes no crean, están con sus orejitas, pero más que abiertas. Y mi nieto de primer año, estábamos hablando de la muralla, del muro de Berlín, y entonces él rápidamente desapareció, se hizo su muro de Berlín de Legos, pero él era del lado soviético y entonces para él había cambiado totalmente la historia. Pero para que vean cómo los chicos con cualquier tema captan y pueden avanzar. Entonces, qué mejor que el Archivo de la Paz pueda sacar esto. La otra idea también, ya posteriormente, de las maletas viajeras que teníamos nosotros en el Archivo Biblioteca Nacional de Bolivia, y mandábamos a las cárceles, ¿no? No a los colegios, pero sí a las cárceles para lectura, y muchos otros proyectos de fomento a la lectura, porque corremos el grave riesgo de transformarnos en nuevos analfabetos, y eso sí es un grave problema, ¿no? Para nuestro pensamiento crítico. Muchísimas gracias por la invitación, Ramiro, y bueno, cuentan con nosotros, conmigo al menos, para apoyarlos en cualquier proyecto que tuvieran para sacar adelante este tema del archivo y de la biblioteca del archivo. Muchas gracias. Gracias, María Luisa. Gracias a todos por asistir a esta nueva juntucha, que lo que busca, les decíamos, es dinamizar con todos los sectores sociales, porque el archivo es eso, ¿no?
también un centro de resguardo de la memoria de todos los actores sociales. Entonces, decirles a los que nos están siguiendo por el Facebook que el Archivo de la Paz es parte y es dependiente de la carrera de historia de la Universidad Mayor de San Andrés. Estamos trabajando para justamente lo que hemos visto en la educación. Hay muchas veces una distancia entre la universidad y la sociedad, es decir, los otros sectores. Entonces, estamos buscando trabajar desde hace años, se está trabajando en eso, en una interacción social, está queriendo ampliar esta interacción social con los sectores incluso de las provincias, etcétera, etcétera. Entonces, en el Archivo de la Paz estamos haciendo un esfuerzo para llegar a toda la gente. Ahora, a través del Facebook, estamos sacando, por ejemplo, nuestro boletín digital. Ya estamos en el número 3, estamos preparando el número 4. Estamos en la juntucha 3, preparamos también la juntucha 4. Y vamos caminando con todo este desarrollo de actividades. Bien, entonces nuevamente agradecerles y seguros de que este tema, más bien de cerrar el debate, está abriendo un debate. ¿Qué haremos con todas las bibliotecas? No solamente la del Archivo de la Paz, todas las otras bibliotecas. ¿Qué estará sucediendo? ¿No? ¿Qué servicios van a brindar a futuro? Por lo menos hasta diciembre en algunos lugares no se está atendiendo o se están tomando muchas medidas de bioseguridad. Y entonces estos temas tenemos que tratarlos permanentemente porque tampoco podemos quedarnos todos guardados en casa. Tenemos que ver cómo vamos a hacer, ¿sí?, llegar esta información, seguir con este servicio, etcétera. Muy bien, Miguel, nos has pedido que nos juntemos para una última foto. ¿Estás ahí, Miguel? Por favor. Sí, ya nos podemos despedir. Muchas gracias a todos por su participación. Y bueno, hasta la siguiente juntucha. Muchas gracias. ¿Y la foto se puede sacar o no? Sí, ustedes se pueden despedir y yo ya les voy sacando la foto. Ay, ay, ay. Muy bien. Entonces. Bueno, muchas gracias. Chaucito, yo pensé que... Adelante, adelante. Chao, chao. Chao a listo, todos, pues, gracias. Hasta la otra juntucha. Gracias. Hasta la otra juntucha, porque esta va a dar para 3 más, creo. Porque ha sido tanto el tema que ya no sé qué vamos a hacer. Sí, bueno, de verdad. Muchas gracias.